Amigos de Música Talento, ya me encuentro junto a Jorge Luis del Hierro, que nos va a contar acerca de este tributo a Carlos Rubir Infante. Hermano querido, a ver, primero quiero agradecerle a este señor, porque este señor fue el primer personaje que me entrevistó allá por el 2004. La primera persona que puso Jorge Luis, la nueva promesa de la música ecuatoriana, fue él. Así que eso te lo agradezco siempre. Bueno, feliz de poder hacer un tributo, un homenaje a este ser tan maravilloso que nos ha dejado joyas de la música ecuatoriana y que es muy difícil interpretar, pero aquí estamos. ¿Qué sentiste cuando te llamaron o te hicieron el llamado para ser parte de este proyecto? Bueno, este es un proyecto muy cercano, muy, muy familiar, muy, muy de dejar algo a las futuras generaciones. Entonces, siempre ser parte de un proyecto como este va a ser muy importante por la trascendencia que tiene, por lo histórico que hay, por lo que hay detrás. Entonces, es realmente un privilegio. ¿Y la selección de las canciones, cuando te dieron las que te tocaba interpretar, qué sentiste? Yo fui feliz con interpretar lo que hice. Tengo Esposa, Venga Conozca el Oro, una canción de Manta que nunca nadie la grabó, creo que él falleció y esa canción nunca fue grabada y yo tuve la oportunidad de grabarla, y otra más que no me acuerdo ahora, Lo que encierra mi Ecuador. Entonces son canciones que engloban o que encierran todo, cada ciudad o cada lugar del país. ¿Proyectos para el 2023, Jorge Luis? Muchos. Parte de eso es este disco. Estoy por lanzar 3 canciones. Yo creo que desde enero para adelante ya tenemos sorpresas nuevas. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas